Le voy a decir sinceramente que tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos miedo en el sentido de que toda empresa que viene a invertir este país quiere sacar todas sus ganancias de un solo y su inversión, ¿verdad? Entonces así es la mayoría de las veces la experiencia que hemos tenido con cuando se ha concesionado algo. Nosotros miramos, ¿verdad?, que por ejemplo, apenas anunciaron que iba a entrar nueva empresa, ya no subieron en el recibo un costo de comercialización, después subieron otro costo de no sé qué, y entonces nos han subido la tarifa alarmantemente. Entonces, esto de prepago no lo queremos porque hay personas que le fueron a instalar, dice que contadores inteligentes, pero inteligentes para la empresa, para los que van a... quieren invertir y sacar la jugosa ganancia, no para el consumidor, porque el que pagaba 300 paga 600, con ese contador inteligente el que pagaba 500 paga 1.500, porque a nosotros nos han ido a poner denuncia, pero entonces tenemos miedo con esto de prepago. Cuando a usted se le termine la carga y no tenga dinero, usted va a quedar a oscura, ¿verdad? Entonces, la verdad es como le estamos diciendo al gerente, ahorita hemos tenido una plática con él así rápida, entonces... El problema es que él dice que es bueno, ¿verdad?, esto de prepago, pero nosotros le decimos necesitamos analizar más detenidamente estas situaciones, ¿verdad? Entonces, ya nos ha dado una cita. Doña Gloria, pero ya no hay más tiempo porque el ente operador inicia ya hoy y es quiera o no quiera, el abonado tiene que... admitir este tipo de sistema, pues. Y es que sí, lo malo es que no se toman decisiones consensuadas, ¿verdad? Pero de todas maneras nuestros derechos siguen vigentes, sea empresa pública, sea empresa privada, nuestros derechos son derechos internacionales aprobados por las Naciones Unidas y Codeco, pues también forma parte de la Organización Mundial de Consumidores, las cuales pues también nos dan el respaldo y vamos a luchar aquí con la gente que esté dañada en sus intereses, porque la verdad es que miramos que hay demasiada injusticia. Gracias, doña Gloria. ¿Y qué logró decirle al gerente a Jesús? Bueno, logramos decir que a raíz de una amnistía que hay, no nos ha servido para nada, porque si a una persona le quitaron 80 mil, por el otro lado se lo volvieron a poner en intereses de financiamiento, ¿verdad? Entonces, las cuotas son muy grandes, la gente pobre no va a poder pagar 3 mil, 4 mil, 1.500 y más el consumo, ¿verdad? Entonces, son deudas impagables, entonces lo que queremos es una condonación total y que hagan una revisión de los más pobres, de los que tienen problemas de desempleo, de los que tienen problemas de enfermedades, que son enfermedades que realmente ya no tienen cura, ¿verdad? Y que están gastando una gran inversión en lo que son medicamentos. Entonces, tienen un sinnúmero de problemas, entonces que se haga una revisión y que se les condone. Ajá, la citó a reunión, ¿verdad? Hablamos con el gerente y ya nos dio una cita para el martes, a las 8 de la mañana, ¿verdad? Nos vamos a reunir con él para exponerle toda nuestra problemática y así pues que él también nos haga una explicación sobre del prepago que ya no nos interesa.